La Plaza de Toros de Villena se inauguró el 17 de agosto de 1924, apenas dos años después de una asamblea ciudadana, celebrada el 20 de agosto de 1922, en la que se adoptó la decisión de construirla. Sí, es un edificio sobrio, de ladrillo macizo y muros de mampostería, con arcos neomudéjares y de estilo historicista. Y es preciosa. Y es preciosa no solo por su estética y porque es única en sus dimensiones y en su construcción, sino porque es nuestra. Porque es la única edificación histórica de Villena cuya construcción ha sido sufragada por suscripción popular. Sí, todo Villena, cada familia con el dinero que pudo, contribuyó a su levantamiento. A tal efecto se creó una sociedad anónima que se inicia emitiendo 450 acciones por valor de 500 pesetas cada una. Muchas personas que querían contribuir y no disponían de dinero en este caso, aportaban su trabajo voluntario, directamente sus manos. Y ahí estuvo muchos años. Y por esta plaza pasaron tantas y tantas figuras del toreo, y de la sociedad, y de las artes. Hasta Ernest Hemingway, premio Nobel, la visitó en 1959. Nuestra plaza de toros, y nuestro cine de verano, y nuestro circo americano, y tantas cosas que han ocurrido en ese lugar, al que la negligencia y dejadez de nuestros gobernantes han dejado en esa lamentable situación. Digan lo que digan algunos, la plaza de toros ha sido, a lo largo del último siglo, uno de los iconos monumentales de nuestra ciudad. Nuestra propuesta es conservar ese símbolo villenero por respeto a nuestros antepasados y como un deber para con nuestros hijos, dándole unos usos acordes con los tiempos actuales y con las demandas de la sociedad. Y esto es lo que proponemos.
De sentido común. Conservamos lo que nuestros padres con tanto esfuerzo nos dejaron y lo adaptamos a lo que Villena realmente demanda hoy en día. Damos respuesta a una exigencia ciudadana. Villena quiere la Plaza de Toros restaurada y rehabilitada. Dejemos aparte las discusiones sobre el uso para el que fue concebida. La Plaza de Toros da para eso y para mucho más. Conciertos, exhibiciones, deportes, teatro. Con nuestro proyecto, la Plaza de Toros no solo va a quedar magnífica, sino que además va a ser útil, muy útil. Queremos que Villena la use, la disfrute y que sea un referente en toda la provincia. Cuando nuestro proyecto sea una realidad, veréis una Plaza de Toros rehabilitada, sin especulaciones, sin regalar suelo a empresas privadas, gestionándolo directamente el Ayuntamiento de Villena, en representación de sus legítimos dueños, todos los villeneros y las villeneras. Por todo esto, estoy convencida que vamos a contar con el apoyo de todos vosotros, para que lo que habéis visto sea una realidad, porque es de todos.